tengan, señoras y señores, este tema, esto se lo haremos de Mighty Morphin Power Rangers. Exactamente, la historia de los cómics que se está poniendo bastante buena hoy en día. Haremos esta pequeña serie a modo de resumen de varios cómics en cada video para que puedan ponerse al día y estar al corriente con esta gran serie que realmente vale la pena revisarla. Así que un saludo para Cristian, el Mataborrachos, y vamos a comenzar. En este video resumiremos desde el número 0 hasta el número 5. Así que sin nada más que decir, agárrense y abróchense los cinturones, es hora de Morphosis. Las primeras imágenes y la primera impresión que nos llevamos es un Ranger verde, un Tommy, el cual ha derrotado y tiene a los Rangers atrás de él, con una Rita detrás de él diciéndole que está muy orgullosa, y este le contesta que claro, él lo hace todo por ella. Lo que nos deja la gran incógnita del por qué Tommy al final sí regresó a las manos de Rita. Al final, después de haberse recuperado de ese hechizo que vimos originalmente en la serie de televisión, hoy en día nuevamente está trabajando para el mal como si fuera un esclavo más de Rita. Pero todo esto se irá desenvolviendo poco a poco, pues ahora en la actualidad tenemos a Tommy hablando con Jason, quien nota bastante distraído a nuestro buen Ranger Verde. Quien intenta disimular tanto con el Ranger Rojo como los demás Rangers y todos a su alrededor, sobre todo porque él no está solo, siempre está escuchando la voz de Rita, siempre está esta gran villana detrás de él diciéndole qué decir, cómo actuar, cómo pensar, y aunque Tommy quiere deshacerse de ella, no sabe qué hacer con este espejismo, por lo cual parece que lo mejor es ignorarla, pues los problemas han llegado a la ciudad, un gran monstruo ataca y es necesario sacar a los Zords. Los Rangers acuden a la escena y rápidamente se deshacen de este gran villano, aunque claro, Rita sigue detrás de Tommy. Y aún con la victoria, al parecer, no muchos de ellos se sienten satisfechos. Zordon les dice que es necesario entrenar y que es necesario trabajar más en equipo. Sobre todo porque comienzan algunas discusiones, sobre todo con Jason, el Ranger Rojo y Tommy. Pero ese no es su único problema, pues al parecer, la batalla fue planeada por Rita simplemente para conseguir que el Ranger Verde utilizara su poder y alimentara así un cristal con la energía que este produce. Pero los días siguen pasando. Y Tommy tiene que adaptarse a esta nueva ciudad, adaptarse a que ahora es parte de los Power Rangers, los héroes que todos tienen en boca. Pero, ¿y qué mejor para relajarse que una cita con nuestra adorable y hermosa Ranger Rosa, quien invita a tomar a Tommy un café? Quien obviamente aceptaría, pues ¿quién podría decirle que no a tremendo bombón? Aunque lamentablemente Tommy y la Ranger Rosa tenían un entrenamiento antes de su gran cita, a lo que a Zordon se le ocurre hacer una prueba, la cual era imposible de fallar, no había resultado en que estos ganaran, por lo que Tommy se siente un poco frustrado y sobre todo porque quiere ser más grande como Power Ranger, así que le dice que si pueden tomarse ese cafecito después. Haciendo que Tommy se separe un poco del grupo y se concentre sobre todo en ser un Ranger y tratar de descubrir por él mismo qué significa para él ser parte de este equipo. Y mientras pensaba eso dentro de su habitación, ¡bang! La segunda al mando de Rita, frente a frente con el Ranger Verde. Sin nada que hacer, sin amigos a quienes hablarle, este, para proteger a su madre, decide llevarla a una zona desierta donde su transmisor sería dañado por la segunda al mando de Rita y comenzaría una batalla 13 contra 1 contra el buen Tommy. Mientras este hacía lo necesario para poder defenderse, también le decía a esta que jamás le daría la moneda, jamás le daría el poder del Ranger Verde nuevamente a Rita. Mientras que los demás Rangers están preocupados por Tommy y otros siguen trabajando en el Sword, pues no confían totalmente en los poderes que una villana como Rita pudo haber creado con este Sword y con este nuevo Ranger. Pero una alerta de peligro hace que todos vayan a salvar a su compañero en peligro, haciendo que este fácilmente logre acabar con los enemigos, pero aún así no quiere que la principal escape, así que va a toda velocidad, pero nuevamente las visiones, nuevamente Rita detrás de él, nuevamente Rita incitándolo a que es débil, que solamente él necesita ayuda de otros, que si hubiese sido el Ranger Rojo, seguramente ninguno de ellos hubiera acudido porque él podría manejarlo. Lo que obviamente irrita a Tommy y hace que este se ponga molesto y confronte a Jason, intentando decirle que no es necesario que fueran a salvarlo, que este pudo haberlo hecho solo si ella no lo hubiera sorprendido. Pero por supuesto, la gente comienza a sospechar, sobre todo después de esta misión, todos juntos frente a Zordon, platicando qué puede ser lo que sigue, platicando sobre qué significa ser el Ranger Verde y si realmente Tommy está bien con esto. Hasta que las visiones se hacen nuevamente más reales, hasta que nuevamente Rita le habla al oído y Tommy termina desmayándose frente a todo.
Para cuando Tommy despierta, se encuentra con su madre, quien le dice que todo está bien, que solamente ella lo ama. Pero se quita una máscara, se quita la piel de encima y muestra su verdadero rostro, Rita, quien intenta acercarse lentamente hacia Tommy, quien despierta agitado y se encuentra nuevamente en la sala en donde lo dejamos anteriormente. Todos intentan brindarle su apoyo, pero saben que algo está mal con este Ranger. Mientras que en el lado de los villanos, Scorpina intenta disculparse por haber fallado, no pudo recuperar la moneda que le da sus poderes al Ranger Verde. A lo que Rita le responde, no te preocupes, hiciste algo mucho más importante. Hiciste que este utilizara su energía y eso llenó nuestro cristal. Ahora es posible abrir el portal. Solamente necesitamos la daga del dragón. Así que mientras Rita intenta planear su siguiente golpe, los Rangers intentan descubrir que está mal con Tommy, quien les ha contado que está viendo estas alucinaciones, que Rita siempre está detrás de él, que no sabe qué es o no es real. Así que nuestra buena amiga Ranger Amarilla intenta hacerle exámenes a Tommy, pero de repente un gran ruido interrumpe las pruebas. Es el gran Sword del Ranger Verde. Pero al parecer Tommy no lo había llamado, así que suele llamar al tigre Colmillos de Sable, el Sword del Ranger Amarillo, quien prácticamente no es rival para este nuevo Ranger. Mientras Tommy intenta calmar a su Sword tocando la flauta con el casco puesto, pero nada de esto funciona y parece que es el final para este, pues una mordida increíble se acerca hacia él, pero afortunadamente solo era una ilusión. Nuevamente otra ilusión provocada por Rita. Todos están bastante preocupados por Tommy, no saben qué hacer con este y por más que intentan confrontarlo, Tommy parece no querer ayudar. Este parece querer estar un poco distante, pero al mismo tiempo querer quedarse con sus compañeros. Pero le asusta que Rita tome el control nuevamente. Este se convierta en un ser malvado otra vez. Por lo que por supuesto nuevamente comienzan las peleas entre Jason y Tommy, quien prácticamente no está de acuerdo con lo que Jason quiere hacer, no está de acuerdo con su rol de líder y tampoco de que quiera controlarlo sin su consentimiento. Pero mientras las peleas internas siguen ahí, hay algo más en las profundidades. Una daga del dragón con el cristal que Rita había tomado, con el cristal que había tomado el poder del Ranger Verde, ahora estaba piloteando al Sword. Ahora esta gran bestia estaba liberada en las manos de estos villanos. Así que las alucinaciones de Tommy no estaban tan erradas. El gran Sword ahora estaba atacando a la ciudad y Tommy tenía que quedarse ahí. Este no podía confiar ni siquiera en su propia mente, así que menos podía luchar contra esta amenaza. Así que los Rangers deciden salir a enfrentarse a este Sword utilizando los propios, pero al parecer no son rivales contra este. Ninguno de ellos puede realmente detenerlo, menos con toda la ayuda que Rita les está dando. Pues un tiburón gigante empieza a atacar también a los Swords. Empieza a atacar a los Rangers y parece que todo está perdido. Así que Tommy decide tomar la iniciativa y enfrentarse a las alucinaciones de Rita. Enfrentarse a ese ser que está molestando todos los días, a toda hora, a todo momento. Y no deja que este funcione como el héroe que debe ser. Borrar a Rita del camino y dirigirse a donde se están enfrentando los Rangers contra su propio Sword. Este aparece frente a ellos sobre la cabeza de su Sword, rompiendo uno de sus ojos, los cristales, y enfrentándose otra vez a Scorpion, golpeándola y forcejeando con esta, mientras Tommy decide romper la daga que usaba para controlar a su Sword. Se detuviera dándole el tiempo necesario para que los Rangers acabaran con el tiburón gigante, deteniendo también al Sword, destruyendo aquella daga, provocando que los villanos se retiren y los Rangers regresen con Sordon, quienes nuevamente están peleando, Jason y Tommy. No pueden estar de acuerdo ni una sola vez, sobre todo porque Jason le dice que ha desobedecido sus órdenes, que este ni siquiera podía confiar en su mente, simplemente fue contra su suerte. ¿Qué tal si solamente era una ilusión y terminaba dañando a los demás Rangers? Pero Tommy no dejará que lo controle, no dejará que le digan lo que era o no necesario hacer. Este lo hizo para salvarlos, y Tommy no está muy de acuerdo con esto. Pero entre más avanzaba esta discusión y más alocada se ponía, cuando estaban a punto de llegar a los golpes, ¡bang!, una gran explosión hace que la gorilla de los Rangers termine en cenizas, y de ahí una silueta gigante, un robot o un monstruo. El polvo no deja ver a los héroes de quién se trata, hasta que el polvo se dispersa un poco más y vemos a un nuevo villano frente a estos Rangers, quienes deciden terminar sus diferencias frente a él. Mientras este recita las siguientes palabras: he estado anhelando destruirlos durante mucho tiempo.
¿quién va primero? Dejándonos con la incógnita de este nuevo villano y qué pasará con los Rangers, si podrán o no derrotarlo. Además que en el número 5 vemos cómo Rita no solamente está buscando hacer que Tommy le regrese los poderes o simplemente termine trabajando para ella, sino que también intenta controlar a otros Rangers como al Ranger Negro, quien al parecer no está muy de acuerdo en solamente ser el segundón, no solamente busca ser el segundo al mando, él quiere más. Aunque obviamente este es un héroe y decide decirle que no a Rita y contárselo a quien más confianza le tenía, es decir, a Zordon, quien le pide que por favor lo mantenga en secreto con los Rangers, aunque al parecer eso no es lo único que le molesta a este Ranger, pero parece que se lo guardará para él, pues no hablará con Zordon, dejándonos con la duda de qué pasará en los siguientes volúmenes. ¿Será que el Ranger Negro traicionará a sus amigos? ¿Será acaso que este nuevo villano terminará con los Rangers? Y será clave importante para ver al Tommy Balvado que estuvimos viendo entre las viñetas al inicio de este video. Bueno, todo eso y más vendrá en el siguiente video, donde resumiremos los siguientes capítulos del cómic. Así que espero que les haya gustado, ya saben, cualquier duda o comentario en la cajita de comentarios. Estén muy al pendientes, pues estaremos sacando esta serie bastante seguido. Así que esto es todo por ahora. Cualquier duda o comentario en la cajita de comentarios, les dejo mi página de Facebook para que vean que estaré subiendo. Además de mis aplicaciones, son totalmente gratuitas en la Play Store. Además que en unos días estaremos sacando una nueva aplicación donde puedan descargar cómics, entre ellos los de las Power Rangers. Así que estén muy al pendientes y no se olviden de checar la descripción. Esto es todo por ahora, se despide Calitox Bananas. Salud.